Buenas tardes a todas, a todos. Algunos tal vez vienen de la sesión previa a este evento, que fue la presentación de los resultados sobre el taller, del taller para editores de comunitarios de libros en lenguas indígenas. Les agradecemos mucho que continúen conectados para participar, para escuchar esta conversación. Les agradezco primeramente a nuestros compañeros Rasheni, Pedro Cardona, Julio César Gallardo y por supuesto a Isela Shospa por haber aceptado conversar sobre los retos, sobre las experiencias que tienen en la edición, en los trabajos que ustedes han realizado sobre la edición en lenguas indígenas. Este es un tema muy importante para el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, porque estamos trabajando en diversas comunidades, impulsando, pero también recopilando el trabajo que ya se ha realizado previamente para la publicación en las lenguas indígenas. Sobre todo estamos trabajando con la edición digital, con las versiones digitales, pues es el soporte que ahorita estamos promoviendo, el uso de esos soportes digitales en escuelas, bibliotecas, pero también en las casas, sobre todo en esta pandemia. Y por eso nos ha interesado mucho promover espacios de formación. Entonces, algunos de ustedes pudieron ver la presentación de estos resultados del taller que tuvimos en las semanas pasadas. Y bueno, en ese marco, quisiera iniciar y vamos a iniciar con Rasheni. Rasheni, vas a tener 10 minutos para responder esta pregunta. Tú eres un editor que ya tiene varios años trabajando con libros en español, ¿no? Sobre todo, pero también una experiencia de trabajo, de traducción desde otras lenguas, de lenguas extranjeras, digamos, al español. Y en un momento empezaste a trabajar con lenguas indígenas de México. ¿Cómo fue que iniciaste y cuáles fueron los principales retos que tuviste en ese primer momento de tu trabajo con las lenguas indígenas? Bueno. ¿Me oyen? Sí, vean. Pues, gracias, Tejo, gracias por invitarme. Gracias a todos, a Isela, a Pedro, Julio, todos. Pues yo empecé un poquito con traducción, más que todo. Yo trabajaba en Ediciones del Ermitaño durante muchos años. Hubo una colección de traducción del coreano al español y ese proyecto significó formar traductores, porque no había traductores en ese entonces de coreano a español. Entonces se hizo como un intercambio ahí entre Corea y español, que duró 2 años, en donde traductores, básicamente un literato mexicano se fue a Corea y un literato coreano se vino a México y aprendieron a traducir. En ese proceso yo pues sí me di cuenta que la traducción era como una gran herramienta, ¿no?, para generar contenidos y que se podía formar traductores literarios en un periodo corto de tiempo. Y de ahí nació, pues, este proyecto que se llama LILEME, Literatura en Lenguas Mexicanas, que, a ver, espérenme, es que yo soy un poco no sumeador. Quiero compartir pantalla, pero ¿dónde está? ¿Dónde puedo hacerlo? Este proyecto, pues fueron 101 textos de 95 autores mexicanos, desde Rulfo hasta Alberto Chimal, Eduardo Uchín Sosa, digamos que desde Salvador Novo, que era como la modernidad de literaria, hasta contemporáneos, ¿no?
Empecé en cuatro lenguas, en mixteco, en zapoteco, en mije de Ayutla y en mije de Tlahui. No sabíamos para nada cómo iba a salir, ¿no? En la editorial, los formadores me decían, ¿cómo voy a formar si yo ni siquiera sé dónde empieza y dónde acaba una palabra? A ver, Elo, ¿cómo puedo compartir a pantalla? Perdón. Sí, es que Elo es la... Acá, en el tema verde, ahí. ¿Ahí? Uh-huh. Ya tienes sí, ahí está. Sí, ahí está. Dale, compartir. Ahí, compartir, uh-huh. Gracias. Sí, aquí está. Bueno, pues es esta. Pues es básicamente, pues nacieron estos libros. Esto es de la Enciclopedia de Literatura Mexicana. Sí. Y pues salieron estos libros. Están en Google Books. Se pueden bajar gratuitamente. Eso es ahí cuando quieras. Pedro está el de Cata. Yo no sé si ya lo conozcas más o menos. Las decisiones acerca de la dificultad de editar en una lengua que no conoces, en ese tiempo se discutió con Yasnaya, con Tonantzin, con Tajeu, con todos los del Colmix, pero básicamente eran como los que estábamos pues discutiendo continuamente cómo hacerle. Por ejemplo, se decidió que no iba a haber separación de palabras, entonces en la formación teníamos que básicamente pues es texto seguido sin separar nada. Por ejemplo, en el mixteco no hay signo de interrogación inicial. Entonces, pues eso también tenía que considerarse. Digamos que al final no era una corrección de estilo, era una corrección, un cotejo básicamente. Tenías que oponer... lo que estaba en español con lo que estaba en mixteco y ver según la acentuación y los puntos y las comas en dónde del texto ibas y entonces ver que todos los puntos y todas las comas y todo estuviera más o menos bien y ya de ahí se mandaba a la corrección con Celerina Sánchez en el caso de mixteco y ella con sus papás y con sus familias lo leí en voz alta y así más o menos sabía si el texto estaba bien o mal. Entonces, fue una chamba muy, muy, muy pesada. Básicamente, este es el de Google Books. Todo está en mixteco. Sí. Excepto el esto que quería el IMBA que a fuerza estuviera en español, que también fue un rollo. Y bueno, pues ahí están todos, ¿no? Todo está el índice, está pues desde López Velarde, Salvador Elizondo, Said, Agustín Monreal, José Emilio Pacheco. O sea, fue como un proyecto súper grande. Ahora, lo que hago básicamente es criticar mis proyectos porque ya es hora de criticarlos. Y este proyecto, por ejemplo, de cosas que le puedo criticar mucho es la poca atención que le he podido dar a todos estos proyectos porque al final son cuatro lenguas. Las comunidades están muy, muy separadas. Esto salió en el 2013 y ahorita, al 2020, pues... Puedo decir que el que menos se lee es en mixteco. Los que más se leen son el de zapoteco, el de Víctor Cata y el de los de Mije, que de Mije han salido, yo creo que esos ya como que son esos libros que editas y tienen vida propia porque pues ya los hicieron audio, los hicieron programa, le sacaron, pues digamos que los van produciendo, ¿no? O sea, como que agarran ese contenido como un contenido primario y los van usando para otras cosas. Entonces, este proyecto es uno de los que más me gustó, bueno, pues con el que inicié a producir en lenguas y después me voy a seguir porque si no, no. Después fue Oichi el Desorejado. Ese fue un proyecto de un cuento de terror japonés
traducido a lenguas, ¿no? Todos estos contenidos los pude producir porque la biblioteca de investigación Juan de Córdoba, donde trabajo, me permitió hacer un curso de traducción año con año. Entonces, año con año llegaban 20 personas y entre todos teníamos un proyecto de traducción en el cual yo los acompañaba en la producción editorial. Y yo me encargaba de todo, ¿no? Desde conseguir los pintores, que en este caso es un pintor de Tláhuac. Se llama Gilberto Delgado, Gilberto Cupium. Y pues con él me llevo muy bien. Tenemos un clic muy bueno y entonces yo le digo, oye, ¿por qué no un cuento japonés? Y lo pasamos como lo aculturamos al Mije de Tláhuac. Y entonces él se echó estas ilustraciones que pues... me gustan mucho, son como estas aculturaciones gráficas de que a partir de un texto que yo le doy, él básicamente hace un dibujo, ¿no? Y pues es como toda la vestimenta, pero al mismo tiempo como Mije japonés, todo. Todos los libros que yo hago son monolingües. Aquí, por ejemplo, en Oichi, ya está en... Está en zapoteco de Yalala, en Guave, en Ombeyats, está en zapoteco del Istmo, no está en zapoteco del Istmo, está en zapoteco del Valle, está en en Mije de Tláhuac y en Mije de Chuxnabán. Este libro me han llegado traducciones que yo no conozco, o sea, que agarraron la traducción del Mije de Tláhuac y lo tradujeron al Mije de Chuxnabán, de Juquila. Entonces, es la primera vez que me pasa que un libro que se edita le hacen como su versión pirata o, bueno, su versión independiente de ese texto y usan las ilustraciones y eso lo usa, por ejemplo, las maestras, ¿no? Igual, en todos estos no hubo separación de palabras, solo en el Mije de Tláhuac hubo separación de palabras porque Julio y Tonantzin me ayudaron mucho con eso. Y es la primera vez que empezamos a hacer eso. Una cosa que pasa en la formación en lenguas, que se Polo Baliñas y Yasnaya y Tonantzin lo dijeron desde el 2012-2013, es que en vez de hacer separación silábica, hacen separación morfológica. Entonces, eso es un gran avance para la edición, digamos que... para los editores, porque es más fácil, si no hablas la lengua, hacer separación, digamos, como inferir la separación entre morfemas que entre sílabas. Entonces, es mucho más fácil formar así, de esta manera. Pues ahí está, es ese, voy a seguir. Todos estos están en la biblioteca, en la página de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, donde pueden descargarlos gratuitamente. Tenemos... el formato tanto en tanto digital, o sea, como para verlo en tu celular, o la formación para imprimir. Entonces, pues esto. Entonces está el segundo fue Mujer de Nieve, igual, un cuento de terror japonés que se tradujo a este está en Wabe, en Ombeyats. Igual fue un cuento de terror japonés adaptado a digamos un poquito aculturado a Oaxaca. Le pusimos por ejemplo, que es la serpiente petate. Aquí está Cosijo con un conejo. Aquí está Oichi. Y lo pusimos. Entonces, era como un crossover entre publicaciones, ¿no? Este es el segundo. Está en Zapoteco de Yalala, en Mije de Chuxnabán, en Ombeyats de San Mateo del Mar. Después está Cuento Tacuate. Este, por ejemplo, es con Gilberto Delgado, igual con el pintor Mije. Aquí... me costó mucho trabajo este libro porque
a la hora de imprimirlo, bueno, Isela, tú sabrás un poco más, me equivoqué, digamos que le puse una hoja más y el impresor lo arregló el archivo. Entonces, el problema fue que yo le puse los números de la paginación, se lo puse en número y en letra. Entonces, lo que hizo el impresor fue recorrer los números, pero como está en Tacuate, no sabía, y entonces se imprimieron los 500 con los números mal. Entonces, pues así ¿de quién es la culpa? O sea, mía, porque al final me lo mandó y yo lo vi, pero no vi eso, o sea, no me vuelve a pasar. Entonces, pues nada, o sea, al final mandé imprimir 1,000 etiquetas del número 1, 1,000 del 2, 1,000 del 3, y pues he estado pegando etiquetas desde entonces. Ese es como pues así pasa, o sea, no es, el impresor sí me dijo así de, o sea, yo ándale, no sé qué, que por las lenguas y todo, o sea, como pues el discurso, ¿no? Pero pues no, así no funciona. Es un libro muy bonito. Aquí, por ejemplo, le pusimos los diálogos de diferente color, depende quién hablaba, ¿no? Entonces, Guayu es caballo y Tiote que es cangrejo. Entonces, cada uno tiene sus diálogos. Me gustó mucho que es como con grabado, no hay tanta problema. Es un libro muy sencillo. Y yo siempre al final pongo un juego, creo que es, ahí aquí no, aquí sí, acá como de píntalo, o sea, como que siempre intento que al final de los libros tengan algo extra, ¿no? Y tiempo de ayudar, este también fue del último taller de traducción que ha habido en la biblioteca. Salió este y otro cómic, que básicamente los problemas que tengo ahí son de que es mucho más difícil editar cómics, Pedro, para mí, que texto corrido. Necesitas como muchísimo más cuidado en las tipografías, se mandó a hacer una tipografía especial en cómics. Hay muchas lenguas que el sistema de escritura sí es diferente y que no está bien solidificado, entonces cambia mucho, y entonces mandas a hacer una tipografía y ya tajeo, ¿verdad? Y ya, esos son más o menos los proyectos. He tenido muchos problemas con todos, pero pues ya saldrán ahorita con la plática o después. Muchas gracias. Gracias, Rasheni. Y justamente estaba recordando algo que Isela mencionaba durante el taller del trabajo cercano con el impresor y de las pruebas y de estar revisando. Entonces, justo creo que eso es uno de los problemas que se pueden llegar a presentar, y ahora los colectivos que tomaron el taller pues ya tienen el testimonio de sí pasa, ¿no? Yo creo que mostraste también algunos de los dilemas a los que luego se enfrentan a los editores, los autores o los hablantes que quieren promover proyectos de edición, como la traducción. Y yo creo que más adelante vamos a hablar de eso con Pedro, de cómo es esta transición de hacer traducciones para poder luego ya hacer libros de creación propia, ¿no? Que también no necesariamente la creación solamente es retomar la tradición mnemónica, como dice Yasnaya, o la tradición oral, sino también como el futurismo, ¿no? Como el zapoteco futurismo, el mije futurismo, o como se llame, ¿no? También ahorita vamos a tener la participación de Julio César Gallardo Vázquez. Julio César es biólogo, maestro en ciencias biológicas, forma parte del Colmix, y para los que conocen tal vez algunos de los trabajos que se difunden en la página de Facebook o también
en la página del Colmix. Julio César es el artífice de todos esos, de todo eso que ustedes ven, de todo eso visual, ¿no? Entonces también ha participado como traductor en estos libros que ya mencionó Julio, en los que Colmix ha participado. Sobre todo en los últimos años, en los últimos meses, en colaboración también con algunos profesores de Tlahuitoltepec, ha sido como posible hacer libros que nosotros decimos que es como el imprime, dobla y engrapa, ¿no? Entonces, pensar en esta modalidad de que hay algunos materiales que pueden estar más disponibles o que pueden estar disponibles de una manera más, más rápida, pues también ha sido un trabajo de Julio César. Y quisiera en ese sentido preguntarle a Julio, en su experiencia como hablante de Mije y también conociendo estas herramientas de edición, ¿cómo ha sido el proceso, tal vez, de haberte involucrado inicialmente como traductor, de ver el trabajo de editor de Rasheni? Creo que también eso es muy importante, pues Rasheni es editor de profesión, ¿no? Como a eso se dedicaba cuando lo conocimos y a eso se sigue dedicando ahorita en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Entonces, Julio, desde este primer acercamiento que tú tuviste como al trabajo editorial y sobre todo como a la edición en lenguas indígenas, ¿qué hacía Rasheni? A tu experiencia ahorita como editor, diría yo, como de libros en Mije, ¿cuáles consideras que son las principales experiencias que podrías compartir con personas que quisieran hacer este mismo trabajo en sus lenguas? Gracias. Tienes 10 minutos. Gracias, Tai. Bueno, gracias por la invitación a estar en este conversatorio. Como bien mencionas, no soy editor de formación. Lo poco que he hecho y que puede llamarse trabajo de editor es muy reciente y justo como también lo mencionas, yo comencé en esta parte de los libros en Mije, que es la lengua que hablo y que escribo, pues como traductor, ¿no? Como no tanto en el proceso de elaboración de los libros, sino únicamente en cuanto al texto, en cuanto a generar el contenido y no tanto en cuanto a la elaboración. Eso es como un trabajo muy reciente, pero que yo creo que sí se deriva de haber comenzado con traducciones y con el trabajo pues muy importante que ha hecho Rasheni en cuanto a la formación de personas que puedan hacer traducciones y que puedan y que esas traducciones sean un trabajo cuidado, ¿no? Que no es traducir por traducir, sino que realmente haya detrás pues una forma pues de hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, apenas hace como unos años la inspiración de justo este trabajo de elaboración de libros, pues fue como lo que me impulsó a probar, a decir, bueno, ¿y qué tan difícil puede ser hacer un libro? No, obviamente no un libro de las dimensiones de los trabajos que hace Rasheni, sino como tú mencionas, pues algo más pequeño, básicamente cuadernillos, ¿no? Cuadernillos que puedan, como tú dices también, ser imprimibles y que se puedan engrapar nada más, pues ya tenemos un nuevo libro en cualquier lengua. Pues yo creo que el atreverse y a intentarlo es como pieza clave para hacer esto, y pues en la actualidad ya hay muchas herramientas de fácil acceso y hay muchos tutoriales en YouTube para poder comenzar a utilizar los programas. Obviamente, no manejándolos al 100%, pero pues, con lo básico que pueda ser útil, ¿no? Con los programas de edición y visualizando qué es lo que uno quiere o qué es lo que uno quiere generar.
Así comencé con, a ver, puedo proyectar, compartir la pantalla. Creo que este es el, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Este es el primer cuadernillo que hice y que pues es básicamente un listado de palabras, ¿no? Descargué imágenes de libre acceso de la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, Banco de Imágenes de la CONAVIO, y pues le agregué únicamente nombres, palabras de estos animales en Mije. Y pues eso, o sea, comencé haciendo eso a media carta, tamaño media carta, algo que puedes tomar un cualquier impresora, imprimirlo y ya luego doblarlo, y imprimir una hoja más gruesa como cortada y ya, ¿no? Ya tienes tu cuadernillo. Y así, y ya después, poco a poco, con el trabajo también con el Colmix y la plataforma de libros Storyweaver, pues también un día dije, pues ahora voy a intentar tomar esos libros que ya están traducidos y que ya están hechos en formato digital, se puede leer y descargar, pues únicamente convertirlos en libros de media carta. Como pueden ver, pues este es el formato que he utilizado. E igual, o sea, cuidando esas cosas que poco a poco uno le va aprendiendo, de que debes cuidar los márgenes, debes cuidar el tamaño de letra, el tipo de letra, etcétera. Pero quizás con la ventaja de que como uno habla y escribe la lengua, en este caso el mije, pues te ahorras esa parte de la revisión y de la corrección, que obviamente es muy importante, pero digamos que ese paso te lo saltas al poder tú dominar la lengua, aunque pues también no está exento de errores. Y por último, con el maestro Félix Hernández de Tlawi, nuestro director de la primaria, pues él un día pues pidió, ya que había visto que se podían elaborar estos cuadernillos, pues él también tomó la iniciativa. Ah, bueno, yo tengo estos que traduje, pues ¿por qué no me haces el favor de organizarlos y de ordenarlos? Y pues ya, o sea, lo mismo, se tomó el trabajo que él había hecho y pues se pasó a este formato. En este caso ya es tamaño media hoja de tamaño oficio, pues tiene como estas otras dimensiones y pues eso, son igual textos cortos, muy, pues utilizando también imágenes autorizadas, ¿no? También con en este caso participó también TA, haciendo el favor de solicitar el permiso de utilizar estas imágenes, y la editorial propietaria pues aceptó que se pudiera reproducir. En este caso, todos estos cuadernillos pues son para, están en la variante de Tlahuitoltepec, y pues ese es como el destino final de estos cuadernillos, que se han utilizado sobre todo por primeros lectores, perdón, que comienzan a leer, y por eso pues este asunto de tener letras grandes, de que sean textos cortos, etcétera. Entonces pues yo podría resumir eso, ¿no? En intentar ver qué es lo que quieres generar, visualizarlo, ¿no? E intentarlo. Solo creo que solo así es como puedes acercarte a esto, a hacer estas ediciones, y el resultado es muy chido. El resultado, ya cuando ves el cuadernillo impreso, pues es muy satisfactorio el tenerlo ya impreso. Entonces eso es lo que podría compartir.
Muchas gracias, Julio. Y yo creo que también es importante decir que estos materiales han llegado ya a las manos de los y las lectoras de Tlahui, sobre todo justamente a la primaria Pablo L. Cidar, donde da clases y ahorita actualmente es director el maestro Félix, que ojalá después pueda ver esta transmisión y le mandamos un saludo y felicitaciones por todo el trabajo que realiza. Ahora quisiera darle la palabra a Pedro Cardona, que es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es doctor en lingüística. Y bueno, lo que les comentaba antes, y seguramente para las personas que estén viendo en este momento o que vayan a ver esta transmisión después y que sigan estos temas, seguramente ya vieron a Pedro y a Isela en diversos conversatorios y diversas actividades relacionadas con la edición, sobre todo de cómic, que es el tema que este año ocupó la Feria Nacional de Lenguas Indígenas del INALI. Y para no hacer repetitivo este conversatorio, quisiera nada más enfocarme en una cuestión en particular del trabajo que realiza Pedro y el equipo con el que trabaja, ¿no? Y es en la experiencia de la formación de lectores. O sea, como después de todo ese proceso de crear los materiales, de tenerlos también de manera digital, pero también de manera impresa, ¿cuáles han sido los principales retos al momento de la formación de lectores en las comunidades en las que están trabajando? Muchísimas gracias, Pedro, y ahora te cedo la palabra. Gracias por la invitación. Quisiera compartirles rápidamente, al mismo tiempo que contesto la pregunta, esta presentación, donde voy a retomar algunos elementos que son importantes justo para estos procesos que ahora cuestiona Tageo, ¿no? El equipo de nosotros pertenece a la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente estamos en la Facultad de Filosofía, y de manera mucho más particular en el Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural. Este es un laboratorio nacional, digamos, que se enfoca sobre todo a las cuestiones del fortalecimiento de las lenguas de México y a la promoción de estos mismos idiomas desde los espacios educativos, sobre todo, y también en entornos comunitarios. Desde hace algunos años nosotros hemos empezado a trabajar con la edición de diferentes publicaciones y como parte de estos esfuerzos fundamos hace algunos años un sello editorial que se llama Biblioteca Lemmy justamente. Y a través de este proyecto editorial es como hemos estado impulsando estas tareas de difusión, de promoción de la lectura en idiomas de México. Esta biblioteca cuenta con cuatro colecciones, ¿no? En donde las diferentes publicaciones se van agrupando. Una de las colecciones más importantes se llama Pequeños que comen fuego. Es la colección de materiales didácticos en lenguas indígenas. Y tenemos tres colecciones más. Raposa Gris, que es sobre relatos y tradiciones orales. El Fuego de las Palabras, que es sobre ensayos y textos académicos, y Tan Viejos como el Tlacuache, que es sobre saberes tradicionales y comunitarios. A partir de estas cuatro colecciones, la producción que hemos incentivado se ha enmarcado pues, en cada uno de los objetivos que se ha trazado, digamos, la serie de libros, ¿no? Aquí hay algunas capturas de los libros que tenemos publicados hasta ahora. El más nuevo es el que pueden ver en la parte inferior izquierda, que es justamente un libro de José Manuel Hernández Fuentes, que nos acompañaba en el panel anterior. Y es un libro sobre relatos de los dioses triquis, ¿no? Este es un libro que forma parte de la colección de saberes
tradicionales y comunitarios, y algunos de los otros que observan también en la pantalla forman parte de las otras colecciones, ¿no? Hay dos textos académicos, uno que está enfocado a las cuestiones de la documentación lingüística y otros a cuestiones de educación rural. Y arriba vemos las imágenes de los cómics en zapoteco del Istmo y también de un libro doble que publicamos, que también es monolingüe, que incluye la traducción y reinterpretación de una serie de experimentos de ciencia que justamente produjeron los compañeros del Colmix y que después nosotros trasladamos al contexto del zapoteco del Istmo, y una antología de microrrelatos de niños de una comunidad que se llama Rancho Llano. En el caso de todas las publicaciones del Zapoteco del Istmo, se apostó porque fueran publicaciones monolingües, y ese fue uno de los grandes desafíos que tuvimos al momento, pues, de editarlos, pero también de hacer el registro formal de los libros, ¿no? Y de hacer el trabajo también con las editoriales, ¿no? Que obviamente también es un trabajo bastante arduo. El trabajo de nosotros desde el laboratorio no ha sido propiamente un trabajo de edición, sino en realidad congregamos los aportes de muchos colegas, ¿no? Ilustradores, editores, correctores de estilo, nosotros mismos como productores, ¿no? Tanto de textos académicos como didácticos, etcétera, y obviamente la alianza con las editoriales, ¿no? Partes de los libros que ahora ven aquí, se hicieron en colaboración con Ediciones Delirio, es una editorial mexicana, y con ellos hemos impulsado también parte de esta producción, ¿no? Y bueno, la tarea no solamente se queda en concebir un concepto de sello editorial, de colecciones, de productos, sino también en cómo llegamos a las comunidades, ¿no? Aquí les comparto algunas imágenes, ¿no? De uno de los talleres más recientes que tuvimos en el Istmo de Tehuantepec, en San Blas Atempa. Ahí pueden ver el famoso bebé tamal, ¿no? Y cómo, que es una creación justo de Isela Xospa, y que en esta idea de las ediciones, pues mucho más, digamos, comunitarias o de acceso comunitario, pues fueron este tipo de materiales los que nos han permitido tener un vínculo, pues, mucho más efectivo con la población de lectores, ¿no? Y el ir incentivando talleres en donde estos materiales puedan tener presencia, pero también detonar muchas otras cosas, ¿no? Detonar la participación de los niños, detonar también el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en sus propias lenguas, y sobre todo concebir una experiencia de formación, de fomento a la lectura, que se dé desde la misma lengua, ¿no? Una de las cosas que para nosotros fue todo un reto, pero que lo asumimos cuando hicimos estos talleres, es que estos talleres se dieran exclusivamente en zapoteco, ¿no? Entonces, ahí pueden ver en las fotografías a uno de nuestros colegas, Eduardo Vicente, que justamente fue quien impartió este taller, y que lo hicimos en una comunidad, en una agencia municipal de San Blas Atempa, en donde los niños son nativohablantes del zapoteco y además son dominantes de esa lengua, ¿no? Muchos de estos niños, claro, han entrado a la escolaridad y ahí han tenido contacto con el español, pero en realidad ellos son dominantes del zapoteco y todavía pueden ser un medio eficaz para incentivar el desarrollo de la lengua escrita para estos pueblos, ¿no? La experiencia concretamente, ¿no?, del bebé tamal para nosotros fue fundamental también para poder compartir los productos, ¿no?, y dejárselos a los niños, ¿no? Los libros que obviamente se hacen a través de las editoriales requieren toda una infraestructura para su difusión, también cuestan, ¿no? O sea, no podemos regalarlos a las comunidades, y cuando Isela nos propuso justamente el poder traducir el pequeño relato del bebé tamal, no lo dudamos porque era también una oportunidad de hacer llegar estos textos a los niños y que hubiera un sentido
de pertenencia y de apropiación del propio texto, ¿no? Eso me parece muy importante cuando se da esta experiencia de fomento a la lectura, ¿no? Que los niños sientan próximos, cercanos, esos elementos, los puedan leer, se queden con ellos, ¿no? En estas fotos, por ejemplo, se ve un ejercicio que hicimos, ¿no? Con motivo de lo del tamal, y los niños empezaron a hacer sus propias recetas, ¿no? Como producto textual de esta sesión en particular, ellos elaboraron recetas para preparar rellenos de otros tamales o preparar otros tamales, y nos dio pie para poder seguir pensando otro tipo de portadores textuales, ¿no? Entonces creo que es muy importante apostar, digamos, por una producción de calidad, obviamente, ¿no? Pensar que necesitamos que estos otros libros en las lenguas y sobre todo en sus versiones monolingües se hagan visibles en la estructura, ¿no? De las publicaciones en México, pero también hay que pensar cómo generamos esa incidencia directo en las comunidades, ¿no? Para nosotros ha sido fundamental hacer este vínculo a través de los talleres y de estas otras experiencias en espacios de la comunidad, y sobre todo apostar también porque los espacios escolares sean un detonante, y no porque las escuelas nos resuelvan cosas, pero sí porque las escuelas congregan, ¿no? Es el espacio donde los niños llegan y, por ejemplo, aunque estos talleres no se dieron en el marco del horario de clases, sí nos permitía justamente el vínculo con las escuelas, el poder tener un espacio en donde trabajar y donde congregar a los niños de las comunidades, ¿no? Entonces, es una experiencia, pues, compleja, ¿no? Pero bastante enriquecedora. Entonces, creo que podemos ir buscando las maneras de cómo ir replicando los productos textuales que estamos dispuestos a difundir, a hacer llegar a las comunidades e incluso replicar, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo. Dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que también ya es muy importante justo recalcar que ya hay instituciones que están promoviendo sellos editoriales, o en el caso de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, también promoviendo esta edición. Aquí nada más para darle la palabra a Isela. Isela Shospa es directora, fundadora de Ediciones Shospa Tronic. Es también provocar un poco esta, no discusión, porque sabemos que no se trata de eso, más bien como preguntarle, después de escuchar estos tres trabajos, estas tres experiencias, pero también de conocer a los colectivos en el taller para editores comunitarios, en contraste al trabajo que tú haces, que es edición bilingüe, ¿qué piensas que tiene de retos editar de manera bilingüe, o cuáles serían las ventajas o desventajas versus la edición monolingüe, ¿no? En este caso, en las diferentes lenguas en las que ya escuchamos que hay publicaciones. Pero también, y adelantando un poco la ronda final, que nos hagas algunos comentarios sobre la profesionalización. Algo que platicamos para este taller que acaba de concluir fue justamente la necesidad de que las personas que están interesadas en publicar sus materiales, en darle forma para que puedan llegar a ser un libro, pues conozcan un poco más de esta profesión o de los elementos que se necesitan para poder al final tener un libro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones por las que tú estás apostando a que esta profesionalización se haga? Y esas serían como las dos preguntas. Tienes 10 minutos para responder. Isela, te doy la palabra. Híjole, Tajeo. Siempre me está así picando las costillas de que ¿por qué hago cosas bilingües? Que tengo que hacerlas monolingües. Sí, estoy cambiando. O sea, obviamente esto, como les dije a muchos al inicio del taller,
Le dije, yo no soy la experta, ni soy la que sabe todo. Yo les vengo a contar cómo le hice yo, qué pasó, en qué me equivoqué. Sigo cambiando, sigo aprendiendo. Yo, la verdad, no sabía ni en la que me metía, ¿no? Cuando dije, voy a hacer libros en náhuatl, ¿no? Porque es la lengua que se hablaba en mi comunidad, que es en la Ciudad de México, en el sureste de la Ciudad de México. Todavía se habla náhuatl muy poquito, se está muriendo, ya no está vivo, ¿no? Ya no se escucha en las calles. Yo lo escuché de niña todo el tiempo, mis abuelos fueron bilingües y pararon de transmitir la lengua, ¿no? Entre muchas otras cosas. ¿Por qué empecé a ser bilingüe? Porque justamente vengo de un contexto distinto, ¿no? De un lugar donde se perdió, donde hubo una pérdida, donde hubo un olvido. Y bueno, yo soy de formación diseñador, soy diseñadora, soy he hecho animación, he hecho ilustración hace muchos años y tengo esa formación en las artes gráficas. Y bueno, creo que todos aquí, o los que escriben, o los que pintan, o los que dibujan, o hacen música, o actúan, o bailan, todos tenemos, pues quiero pensar que esa característica, ¿no? De sacar y expresar esas cosas que nos preocupan, nos motivan, nos dan miedo de alguna manera. Y yo tenía que expresar ese vacío que tenía por ese olvido, ¿no? Por ese, ¿cómo traigo de regreso eso que se olvidó? ¿Cómo traigo de regreso eso que no se compartió? No en un afán de decir, ¡ay, qué gachos son! ¿Por qué no me enseñaron? Sino en, más que nada, entender por qué se dio, ¿no? ¿Por qué tenemos un sistema que sistemáticamente desapareció y sigue, ¿no? Queriendo desaparecer lenguas, quiere seguir desapareciendo todo lo que los pueblos originarios poseen. Y bueno, aquí en la ciudad, al menos en donde yo vivo, pues ha sido exitoso, ¿no? Y se han perdido muchas cosas, pero seguimos de necios y seguimos hablándolo y seguimos tratando de buscar justo la manera de traer de vuelta esas cosas. Y bueno, yo inicié en esto de la edición, sí tenía muy claro desde el principio que tenía que ser para niños, que tenía que ser ilustrado, porque eso es lo que yo hago, y que tenía que venir en náhuatl, además de venir en español. Y los primeros libros que hice los hice para mí, ¿no? Yo necesitaba, como persona que no hablaba la lengua náhuatl, ver ese espejo, ¿no? Saber cuál era la palabra en el idioma que entiendo y cómo se dice, cómo se escribe y cómo se ve en el que no entiendo. Así fue que empecé a hacer libros, por eso iniciaron en los dos idiomas. Obviamente cuando empecé no pensaba en todas estas cosas ni siquiera en las posturas políticas, ¿no? Eso es algo que después empecé como a racionalizar, pero yo empecé así, como ¿cómo le hago para que yo pueda aprender, para que yo pueda saber, para que los niños también empiecen a ver esas palabras? Que de hecho las vemos, aquí todos los pueblos tienen nombre en náhuatl, pero no sabemos el significado. Y para mí era importante que ellos vean el significado, por eso empezó Bilingüe. Y quisiera contarles cómo es que yo veo al libro y los productos editoriales. Yo los veo en distintos niveles de lectura. Un libro ofrece una lectura, un libro puede ser cualquier cosa. O sea, creo que un libro puede ser una blusa bordada, un libro puede ser un paisaje, un libro puede ser una moshli, un códice, una persona, el resto de una persona también puede ser un libro. ¿Por qué? Porque hay niveles de lecturas, hay cosas que te dan lecturas. Y bueno, en el caso de un libro impreso, yo quería hacer libros, porque así lo pienso yo, así es como hago las cosas. Quería hacer un libro para los niños que tuviera distintos niveles de lectura. Y son libros que hago para la comunidad, para niños que están en este lugar, que no hablan la lengua, solamente hablan español. Y me interesaba que hubiera, el primer nivel de lectura es el objeto libro, ¿no? Un niño sabe que se lee, se abre, ¿no? Hay un inicio y hay un final. El segundo nivel de lectura para mí era el español, que no era el más importante era el náhuatl, pero el español es
un nivel de lectura que también ellos iban a poder codificar, porque es el idioma que hablan. Hay otro nivel de lectura que es el náhuatl, que ahí va a estar, que igual no entienden, no pueden ver, pero pueden leer, pueden intentar saber qué dice. Y hay un cuarto nivel de lectura que es la ilustración. Entonces, por eso defendía y sigo defendiendo, ¿no?, que haya libros bilingües, hasta trilingües si quieres, pero todo tiene que ver con el público al que va dirigido. Sí, ahora con la experiencia del taller, pues sí, no me llevo súper lecciones y ya había pensado en eso, ya Tajú me empezaba a decir eso, que por qué no hacía un libro monolingüe o en dos lenguas indígenas, y creo que eso va a pasar próximamente, ¿no? Sí es importante empezar a crear esas, pues hacer más evidentes esas posturas, incluso políticas y de discusión y de molestia incluso, ¿no? De que un niño, por ejemplo, reciba un libro y esté en un idioma que no codifica, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar aquí, a donde yo lo voy a entregar, no lo van a codificar los niños, pero van a haber otros niveles de lectura que son la ilustración. Y eso también es muy rico y creo que ya voy a empezar a trabajar en hacer algo así. No lo he logrado porque yo no soy hablante de la lengua, soy estudiante apenas, y viendo las experiencias, ¿no?, del taller y cómo ver, ¿no?, la importancia que tiene que sea monolingüe, porque muchos de los editores que asistieron comentaban que ellos vienen de lugares donde los niños hablan, ¿no? Lo hablan, lo entienden y tienen que empezar a escribirlo. Y decían que si ponían ambos idiomas, pues el niño es muy probable que tienda a leer el español, porque es el que aprende en la escuela y es el que le va a resultar más fácil. Entonces va a dejar a un lado el otro, y ellos veían como una estrategia que el libro fuera monolingüe, como una estrategia para forzar, ¿no?, de alguna manera, que lo lean y lo escriban. Y bueno, sí, eso es importantísimo, creo. Definitivamente creo que tiene que ver con todos los libros que se hacen, que fue algo que hablamos en el taller, que me parecía muy importante, era como dejar bien claro que todo lo que hagas tiene que estar justificado. Tienes que saber, tienes que justificar absolutamente todo, ¿no? El formato, las letras, los idiomas en los que va a ir, el tiraje, el costo, la distribución, y tiene que estar enfocado en el lector. Si no sabes quién es tu lector, si no lo conoces, si no sabes dónde está, si no sabes cuál es su realidad, entonces, pues estás haciendo un libro que es una buena intención al final, pero no estás seguro de lo que pueda resultar. Obviamente, esos son ejercicios que se tienen que ir haciendo poco a poco, y en mi defensa puedo decir que los libros que yo hago son bilingües porque aquí los niños no hablan otro idioma, y yo sí quería tener la cortesía de empezar porque tuvieran primero que empiecen a identificarlos, a verlos. Yo muy, si quieren, muy románticamente pienso que estoy formando un público lector local. Entonces, este público lector local pues son esos niños que empiezan a identificar el sello editorial, que ya saben de qué va, que saben que está en otra lengua, ya saben de que es el náhuatl, por ejemplo, y espero que en unos 2-3 años pues ya empiecen a recibir un libro monolingüe, ¿no? Y que sepan que entonces ya tienen que ponerse a estudiarlo y aprenderlo. Entonces, por eso es que los libros que hago están así, y también entiendo por qué deben ser monolingües, ¿no? También responde a posturas políticas, ¿no? Así como todas las comunidades indígenas de nuestro país han recibido libros que están en un idioma que ha sido impuesto. Y es una manera de decir, bueno, pues ahora aquí están nuestros libros y están en nuestro idioma, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo que puedo decir al respecto. Y sobre la profesionalización. Bueno, no sé bien si esta palabra sea la adecuada, hablar de profesionalización, no sé qué tan buena sea, pero escuchando lo que decían los compañeros sobre pues la formación editorial, hay que aclarar que en México no existe una escuela como tal, así una carrera, licenciatura que sea de editor.
hay que hacer una diferenciación. El editor en el idioma inglés, por ejemplo, hay una diferencia entre el editor, es el director de orquesta, es el que dirige todo, el que busca los traductores, el diseñador editorial, es el que concibe las cosas y ve cómo se va a distribuir y para quién es, y está ahí, ¿no? Ahí viendo cómo pasan todas las cosas. Y está el copy editor, que es una palabra que se confunde mucho en México. El copy editor es el que revisa el texto, la ortografía, la gramática, ¿no? Entonces, en México muchas veces cuando dicen el editor, se confunde, ¿no? Entre el corrector y el director de toda el proyecto. En México, como decía, no hay una escuela de edición, no hay una licenciatura de edición. Las carreras más afines acaban siendo el diseño gráfico, que tiene una especialidad en diseño editorial. Hay maestrías, ya existen dos maestrías, una en la Universidad Autónoma de Morelos y otra en la UAM Xochimilco, que tiene que ver con producción editorial. La Cámara Nacional de la Industria Editorial también tiene una beca, un curso intensivo de edición, hay cursos, hay másters en España de edición. En Estados Unidos, por ejemplo, sí existe, ¿no?, un programa muy serio y muy avanzado sobre producción editorial. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que los editores en México se han formado de la práctica, así se ha formado. La gran mayoría, a los inicios de la historia de la edición, los que se volvieron editores y productores de libros fueron los impresores, ¿no? Los que tenían las máquinas, los que hicieron las tipografías. Ellos empezaron tenían el papel, tenían las cosas, y ellos fueron los primeros editores. Y bueno, de ahí, la historia de la edición parte de ahí, ¿no? De ser un impresor, tener una imprenta, ver el poder que tiene hacer ese tipo de cosas, ¿no? Producir y se volvieron impresores. Después surgieron, pues, al principio la edición, pues, estaba dominada por los gobiernos, por los reyes, por los virreyes, y después se empezaron a rebelar las clases bajas que se quedaron hartas de que les hablaran de Cristo y la iglesia. Y así surgió la edición, por ejemplo, para las publicaciones para niños, a los que ni siquiera se les consideraba personas, por ejemplo. Así surgió la línea editorial para mujeres, ¿no? Porque a las mujeres tampoco se les consideraba temática importante. Entonces, bueno, les cuento todo este rollo para explicar que la edición siempre ha estado así, ¿no? Moviéndose. Y siempre ha tenido esta aura de que empieza y se vuelve una cuestión dominante, elitista a veces, de clase, a la que no todos tienen acceso, pero siempre existen los que se rebelan y dicen, no, basta, ¿no? Nosotros también vamos a hablar y nosotros también tenemos que decir y vamos a hacer nuestros propios libros. Y eso ha pasado siempre, ¿no? Pasó incluso desde que, en la época de la colonia, cuando empezó a enseñarse a los intelectuales indígenas, a todos los indígenas se les enseñaron las artes de la impresión, ¿no? Se les enseñó a ser impresores, tipógrafos, encuadernadores, y eran buenísimos, ¿no? Y además hacían traducciones. Y también ahí hubo la rebeldía, ¿no? Ahí también hubieron quienes dijeron, ni más, ¿no? Ya no vamos a escribir tantas historias de religión, ahora vamos a hacer otras cosas. Entonces, esto ha pasado siempre, sigue pasando, y yo creo que lo que está pasando ahorita es que la industria editorial mexicana, pues, está en crisis, ¿no? Está en crisis por justamente porque al lector, a su público, pues no lo han considerado, ¿no? Se durmieron en sus laureles y en sus posiciones y en que ya saben que la gente va a ir a buscar sus libros, cuesten lo que cuesten, y se volvieron una cosa que ya dejó de importarle qué escribían y a quién le escribían. No todos, gracias a Dios, existen las editoriales independientes, que hacen otras cosas también, y pues también el papel del Estado, ¿no? El Estado mexicano tiene un papel de Estado editor, ¿no? Nuestro Estado se ha dedicado a editar, sobre todo el que ha estado a cargo de las producciones en lengua indígena. Ellos han decidido qué y cómo leen los indígenas, si es que leen, ¿no? Entonces, obviamente ha resurgido
algo, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo, que es, ya basta de esto, ¿no? Nosotros podemos hacerlo y el resultado, pues aquí está, ¿no? Cuánta gente lleva tratando de hacer cosas, cuántos más van a salir y con respecto a lo de profesionalizar, pues sí, es importante, creo, desde mi punto de vista, empezar a producir calidad, empezar a reducir errores. O sea, todo lo que yo les conté, por ejemplo, a los que asistieron al taller, pues yo hubiera soñado con que alguien me contara todo eso, ¿no? Cuando empecé a hacer cosas, que tiene que ver con lo que decía Rasheni, ¿no? La imprenta, el impresor, el papel, ya se va a acabar el tiempo. La gente a la que le tienes que pedir ayuda, ¿no? La formación, es importante que se hagan estas cosas para que dentro de las comunidades, los niños, al momento de elegir una carrera profesional, empiecen a elegir este tipo de carreras, ¿no? La de traductor, la de impresor, la de encuadernador, la de ilustrador, la de diseñador editorial, la de tipógrafo, la de vendedor de derechos, la de abogado, la de lo que quieran, ¿no? Entonces, estamos en ese paso todavía y creo que se va a venir fuertísimo. Y ya. Gracias, Gisela. Y yo creo que justamente con tu experiencia es bastante claro que estamos hablando de realidades diferentes, de realidades diversas en cada comunidad, comunidades donde están las lenguas en proceso de recuperarse, comunidades donde todavía hay algunos hablantes, pero no hay lectores ni escritores porque son lenguas en muy, muy, muy alto riesgo, en las que tal vez solamente hay ahorita trabajos de documentación, como es el Ixcateco, que es una de las comunidades con las que trabajamos en el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe. Y justamente esas realidades representan retos diferentes sobre cómo acercamos material y sobre las decisiones que tomamos en la edición, en este caso sobre si es bilingüe, si es monolingüe, si es trilingüe. Nada más como anécdota, el libro de Bebé Tamal de Gisela, nosotros hicimos la traducción a mije, pero la edición quedó bilingüe, náhuatl mije, y entonces ahí no tuvimos la versión en español, pero claro que eso obedece a una realidad muy diferente en nuestro caso, y me parece que el colectivo Dijelván también optó por una traducción mije zapoteco, que también obedece a la realidad lingüística de las comunidades de esa zona, ¿no? El tiempo se va rapidísimo y también por estos inconvenientes técnicos iniciamos muy tarde, entonces vamos a hacer una segunda ronda de cierre ya, pero pues decirles que sabemos que estas conversaciones son inmensamente más largas y permanentes justamente porque se trata de procesos en construcción. Y quisiera darle la palabra a Rasheni, como 5 minutos, Rash, para que nos digas, en el caso de tu trabajo, ¿qué falta? ¿Qué sigue? O sea, desde tu experiencia de editor, en este caso desde este espacio que es la biblioteca, ¿qué es lo que está faltando para poder potenciar el impacto de los trabajos que has estado realizando? Rasheni, tienes la palabra. Aquí estoy. ¿Me oyen? 5 minutos, ok. Pues bueno, para empezar, nosotros en San Mateo del Mar también editamos el Bebé Tamal y salió en Ombeyats con zapoteco de San Blas Atempa, que es básicamente sus vecinos, ¿no? Les ha gustado mucho, se editó como un poquito antes de la pandemia, entonces no pudimos pues básicamente ir a presentarlo, pero eso está en veremos ahí con Pedro y David. ¿Qué sigue? Pues mira, por el momento histórico en donde estamos ahorita, no hay educación, no hay como ir a salones. Siguiendo un poco la historia que Gisela estaba mencionando, sí,
el INI antes, después el CDI, luego INALI, ellos controlan lo que se publica en lenguas indígenas, ¿no? Casi todos los concursos de edición de los editores para meter libros a aulas, o sea, todos estos libros de los que viven las editoriales, los libros de texto gratuito, digamos. La SEP, hasta hace poco tiempo, no editaba monolingüe, solo editaba en bilingüe. Y esa era una política de Estado. Creo que lo que sigue ahorita para asegurar la educación pública y gratuita sería que los profesores ahorita y los grupos dentro de las comunidades empezaran a hacer esos libros de texto gratuito en las lenguas. Digamos, como tener estos grupos de trabajo, digamos que con el taller de traducción, lo que vi es que sí se puede tener un texto, un solo texto traducido a 4 mijes y a 5 zapotecos en un periodo de tiempo, en un año. Entonces, en ese sentido, yo lo que propondría es eso. O sea, básicamente es, vamos a, como comunidades, como profesores, como sindicatos, vamos a tomar la educación de las personas en nuestras manos y vamos a empezar a producir esos libros en nuestra lengua. Esa es una. Creo que la otra es como esta definición de edición comunitaria, que es así como 50 cosas al mismo tiempo en este momento, porque creo que se está definiendo, estamos descubriendo qué chingados es edición comunitaria. Para mí es esta edición en conjunto de todos, o sea, en donde todos somos parte de una gran editorial, todos estamos en la misma empresa, cada quien desde sus presupuestos, desde su visión, desde su todo, pero al final yo uso el de Isela porque está aquí al lado y el de Pedro que está allá y Julio me ayuda y Tajeo me... O sea, como que entre todos estamos al final teniendo una gran editorial así grandota, y yo lo que propongo es como esa liberación del contenido. O sea, si tenemos archivos InDesign guardados que ya no usemos, liberarlos así, ay, miren, hice este proyecto, lo ponemos y ya, así esta Emiliana Cruz puede agarrar ese archivo InDesign y simplemente traducirlo o hacer archivos editables, ¿no? Como ya facilitar mucho las cosas. En realidad, si vemos que alguien edita un contenido que es aplicable al aula en comunidad, como ya decirle, oye, Isela, déjame traducir esto, ¿no? Oye, Pedro, tu cuento de Leshu, pues, a Ombeyats, ¿no? Y también los que se produzcan desde cualquier lado. Para mí esa es la edición comunitaria. Para mí ese es como el tener la facilidad de que si alguien hace algo, podamos tenerlo en las demás lenguas. Y así, pues, mejor, porque aparte entre todos nos vamos subiendo la calidad. También podemos tener uso un poquito de trabajo con los profesores para que digan, oigan, ya pongan, hagan cosas mejores, ¿no? O sea, necesitamos enseñar un poco de biología o un poco de química. O sea, necesitamos como todos esos contenidos que son aplicables para bachillerato, que sí hay bachillerato bilingüe, hay secundaria y hay preescolar. Me parece que no hay primaria, ¿no? Ahí se corta la educación bilingüe. Entonces, creo que eso es todo lo que podría yo decir para no chorear, extenderme mucho. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Rashid. Y yo creo que algo que mencionaste que a mí me parece muy importante y por eso lo voy a recalcar es la liberación del contenido. Yo creo que al rato Isela en su intervención nos va a mencionar como desde la experiencia de una editora que esa es su chamba o ese es su trabajo, o sea, porque sí lo consideraría o no,
Pero algo que hemos platicado en otros espacios es que si esos contenidos o esos materiales se desarrollaron con fondos públicos, no solo los que estén en otras lenguas, sino también incluso cuando compran derechos de traducción al español, deberían comprar derechos para que podamos traducir a todas las lenguas. Entonces, que si hay un fondo público que financia un proyecto determinado, debería ser una cláusula que ese proyecto puede estar abierto para que otras lenguas, que otras personas que están trabajando con eso puedan intervenir. Y por supuesto que ahí está muy claro o es implícito que tendría que ser para no lucrar, ¿no? O sea, como no se trata de lucrar con esos materiales, sino justamente en este afán de compartir y de socializar y de que llegue a más personas, pues es realizar este trabajo. La otra cuestión, y que quisiera en ese sentido darle la palabra a Julio César, es preguntarle, Julio, tú ya has tenido experiencia en este trabajo de edición, o sea, como más autónoma, y también sabemos que hay en otros espacios se ha platicado de que hay ciertas cosas que necesitamos, ¿no? O sea, entonces, en tu trabajo, ¿qué es lo que falta ahorita? O sea, ¿qué es lo que necesitarías tú, o en este caso necesitaría el Colmix, para potenciar todo el trabajo que ustedes están realizando? Uy, pues, necesitar. Creo que hay muchas necesidades. Sin embargo, pues quizás como para tener todo este proceso que se ha realizado de forma autónoma o de forma, de cierta manera, independiente, pues de todos los procesos editoriales nacionales de México, pues es como completar el proceso. Y para completar el proceso, pues ya tenemos el libro digital y ya tenemos todo ya elaborado. Lo único que nos falta es una impresora, ¿no? Yo creo que eso es lo que faltaría, y eso puede potenciar y puede volverte más autónomo, porque si tú puedes imprimir cuantas copias necesites de lo que tú ya elaboraste digitalmente, pues se abre todo una gran posibilidad. Y digo que es un poco al margen, porque, pues sí, o sea, digamos que nos vamos por la libre, ¿no? Estamos trabajando en el sentido de que el libro es propiedad de una persona o de un grupo, ¿no? Sino que, pues, el libro es, algunos eslogan lo dicen, el libro es libre, ¿no? Se utiliza y lo apropia cualquier persona. Y es muy factible y es muy fácil de hacer. Intentamos con Rasheni en un taller en la Semana de Vida y Lengua Mije, tenemos 10 libros, ya están escritos en Mije, ahí están las imágenes, ahí está el texto, cambien ustedes el texto, conviértanlo, pásenlo a su variante, que eran gente de diferentes variantes de Mije, y pues en 2 días ya teníamos 10 libros nuevos, así de rápido, ¿no? Entonces, pues quizás allí lo que nos faltó, pues, fueron más impresoras, teníamos creo que 2 o algo así, o como para que fuera un proceso más, una, creo, un proceso más rápido, pero es factible, es algo que se puede hacer en un día, en 2 días, y así puede uno tener un montón de libros ya. Entonces yo creo que es, en cuanto a cosas que hacen falta, yo creo que sería esa una de ellas, y obviamente tener más personas que puedan manejar los programas o que estén de cierta manera capacitados en cómo se utilizan algunos programas de edición para hacer eso nada más, ¿no? Para meterle, cambiarle el texto y imprimirlo, guardarlo como un archivo. Yo creo que esas son las cosas que serían muy útiles, no solo para el Mije, sino para cualquier otra lengua. Gracias, Julio. Y justo platicábamos en algún momento de espacios que sean como las radios, que son, de alguna forma, tienen centros de grabación donde pueden hacer grabación de audios y edición de los audios,
pues también, ¿por qué no pensar en pequeños centros de producción más editorial, ¿no? Tanto para los libros digitales como para los libros impresos, y sobre todo en estos tiempos que eso ya no es tan como en la época de los tipos móviles, ¿no? Que era bastante más especializado y pues sobre todo era menos accesible, ¿no? para la población en general. Pero bueno, para quien esté ahí con ganas de regalar una impresora o por si las instituciones llegan a ver este conversatorio, pues que se enteren que tal vez una de las cosas que se necesitarían como proyectos o como iniciativas para financiar, pues justamente es a veces una impresora, ¿no? La compra de una impresora que pueda tener ciertas características para poder sacar material de calidad. Lo siguiente que quisiera preguntarle a Pedro Cardona para cerrar su participación tiene que ver con algo que mencionaba ya hace rato, y es por qué algunos materiales sí se pueden regalar y otros no, ¿no? Entonces, en ese caso, yo entiendo que la editorial o el sello editorial de la universidad ha producido algunos libros como los que ya nos mostrabas hace rato, pero que esos no pueden ser obsequiados, ¿no? Justamente porque tienen un costo de producción. ¿Tú piensas que en el caso del Istmo, que ya sabemos que no es un solo zapoteco del Istmo, sino que hay diferentes variantes allá y que a veces pareciera que cuando se habla de zapoteco del Istmo, pues solo se habla del zapoteco de Juchitán, en el que afortunadamente hay mucha producción y que hay libros. Pero pensando en estos otros zapotecos, ¿crees que en algún momento haya un mercado editorial viable para esa zona? O sea, pensando en que sí, seguramente, y ojalá que sigamos teniendo muchos proyectos financiados que nos permitan regalar y obsequiar estos libros a las niñas, a los niños que están iniciándose en la lectura, pero que también puede ser que haya trabajos que se realicen de manera independiente y que estos trabajos puedan llegar a ponerse a la venta. ¿Crees que haya condiciones o que pueda haber condiciones más adelante para que exista un mercado para estas ediciones, sobre todo en la zona en la que ustedes han trabajado? Pedro tiene 5 minutos para responder. Gracias. Yo creo que sí, ¿no? Esa es una oportunidad que está latente, ¿no? Hay muchos colegas escritores, poetas, ¿no?, que tienen experiencia sobre todo de distribución de su propia obra en el Istmo y que prácticamente ven como su acervo, digamos, ¿no?, que tienen, pues se vende de manera bastante rápida y eficiente, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí pudiera ser un área de oportunidad, ¿no? Y sobre todo incentivar también la visibilización de esa diversidad, ¿no? Porque muchas veces se asume que solamente a partir de una sola propuesta de escritura o de una variante se valida a todo el zapoteco, ¿no? Entonces, y no, en realidad creo que sería importante incentivar que se produzca, que se escriba, que se publique desde los diferentes municipios, ¿no? Y que eso enriquezca también el diálogo en torno a la diversidad y se sepa que justamente esa riqueza que hay en los diferentes pueblos, pues es valiosa de mostrar y no tender a que se vuelva homogéneo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una buena área de oportunidad. Hay mucha gente que está editando también desde aquella zona, ¿no? Y que está generando publicaciones más artesanales, ¿no? Y muchas de ellas se venden bastante bien. Quizás el desafío está en que los tirajes no son muy grandes, ¿no? Tienen que ser tirajes cortos y obviamente el costo se eleva por lo mismo, ¿no? No puede tener un precio
tan económico, dado que la producción misma pues es bastante cara, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un área de oportunidad, pero también tienen que verse pues las posibilidades de cómo economizar tanto la producción como la distribución última, ¿no? Entonces, yo creo que para eso, pues obviamente hay también la oportunidad de conseguir fondos, participar en convocatorias, ¿no? En el caso de los libros que nosotros hemos publicado, muchas de estas han sido por fondos públicos y la ventaja ha sido que, bueno, si bien todo el tiraje no puede quedar libre, porque, bueno, hay algunos porcentajes, digamos, que se tendrían que respetar para las instituciones, sí existe siempre la posibilidad que un cierto porcentaje pueda ser donado a las comunidades, ¿no? Eso creo que sí es bastante viable también y creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho de esa manera, ¿no? Entonces, también es una posibilidad, pero hay que ver cómo hacemos también por visibilizar el acceso a estos materiales en el mercado local, ¿no? Y creo que una de las maneras en que podemos incentivar que esto se haga visible es también diversificando el tipo de textos que llegan, ¿no? Es decir, hay una buena cantidad de poesía que se edita, de narrativa, ¿no? Algunos materiales más de carácter lingüístico, digamos, ¿no? Vocabularios, gramáticas en ocasiones. Pero creo que para incentivar que el mercado crezca, tienes que ofertar otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso también es muy relevante, pensar en la literatura para niños o en algunos otros géneros, ¿no? Que hagan también que el interés de los posibles lectores gire hacia estas propuestas, ¿no? Hasta ahora creo que no hemos llegado a ese punto de diversificar la producción y creo que ahí tenemos una buena oportunidad para detonar lo que tú estás cuestionando, ¿no? En la medida en que diversifiquemos, creo que también va el posible lector va a tener la oportunidad de decidir qué es lo que quiere leer en estas lenguas, ¿no? Y no va a leer lo que hay, sino en realidad tendrá la decisión autónoma de elegir aquello que se apegue más a sus intereses. Y ahí creo que los que estamos trabajando en la producción de estos diferentes textos, pues tenemos que asumir el compromiso también de diversificar la oferta, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Y bueno, justamente a alguien que creo que está haciendo este papel desde la creación de personajes como el nopal, que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero que está trabajando también como con libros especializados para la niñez, sobre todo en Milpa Alta, pues es Isela. Y tal vez quieras comentar muy, muy, muy brevemente, Isela, sobre lo que mencionaba Rasheni al principio sobre la liberación, que es un poco la experiencia que se tuvo con el bebé tamal, me parece, con toda esta iniciativa de intercambio de saberes. Entonces, me gustaría que para cerrar nos compartieras de qué trata esta iniciativa tuya, que estás trabajando para que tus trabajos, bueno, que tus publicaciones puedan ser utilizadas y traducidas a otras lenguas. Isela, te doy 5 minutos, por favor. Les voy a compartir la página. Sí, pues esto, voy a empezar a decirles que yo sí tenía planes de dominación mundial. Yo sí creía que me iba a volver millonaria con mis libros. No sabía ni lo que decía. La verdad es que está muy difícil vivir de la edición. No se vive de eso. O sea, yo no vivo de eso, yo sobrevivo. Estos son ejemplos de los libros que yo empecé haciendo. Yo defiendo mucho la narrativa visual. Creo que lo visual también es una narrativa, es una manera de escritura, es una manera en la que tú también describes tu bagaje cultural. Yo quiero ver, en las futuras ediciones, quiero ver esas narrativas, ¿no? Desde los pueblos originarios quiero ver ya sus narrativas visuales. Y bueno, como ven, estos son libros que yo hacía, eran básicamente libros de artista impresos en serigrafía, encuadernados por mí misma. Acababa haciendo yo 3 libros que costaban
1,000 pesos, ¿no? Así. Entonces, pues era difícil. Al final acabé haciendo libros bonitos, curiosos, de colección, que los artistas decían, lo quiero, ¿no? Y yo decía, no, es que lo que yo quiero es que los niños de Milpalta tengan ese libro y que lo puedan comprar. Entonces me puse a hacer estos libros que hice en una técnica que se llama risografía. Y estos libros yo los vendo, se los vendo a los niños en 20 pesos. O sea, son libros que un niño puede comprar, que puede ir al puesto donde que yo pongo. Y hay unos que me ruegan y me dan 5 pesos, pero y se los vendo a 5 pesos, ¿no? A lo que traigan, se los vendo. Entonces, hay este tipo de técnicas. A propósito de la impresora, yo recomendaría que compraran una fotocopiadora. Una fotocopiadora es la onda, es baratísima y haces libros así, a lo loco. Este es un espacio donde ya hacía libros, que es un taller de risografía. Una risográfica es una fotocopiadora que fotocopia color. Y yo creo que eso es lo que tienen que empezar a hacerse entre las comunidades, hacer talleres, espacios de impresión, ¿no? Donde todos lleguen y se pongan a imprimir y a encuadernar y a engrapar, donde tengan todo el papel, todas las tintas, todas las computadoras y se pongan a hacer libros como locos. Eso es lo que hay que hacer, creo, para empezar a hacer una producción masiva. Y bueno, les cuento que cuando yo tuve ese espacio, hice 40 libros en 2 años. O sea, fue una locura. O sea, una sola persona hizo 40 libros, obviamente con un chorro de problemas y defectos. Mi limitación siempre ha sido la corrección de estilo, porque escribo horrible, tengo una redacción espantosa y tengo la ortografía patas para arriba, porque me pasé como 14 años fuera de México y luego ya no sé ni cómo se dicen las cosas, mucho menos me acuerdo cómo se escriben. Pero ahí está, ¿no? Miren, ¿no? Así hacía y hacía y hacía y hacía libros. Y yo creo que eso en cada comunidad van a salir como hongos los libros y van a salir como hongos las ilustraciones. Nada más hacen falta las cosas técnicas. Este fue el primer libro de Bebé Tamal que lo hice bordado. Es un libro que está hecho en tela con bordado digital, que está padrísimo, pero que nada más en hacer uno me tardé 3 semanas, ¿no? Tuve que aprender a usar el software, tuve que aprender a coser a máquina. Y es un libro que, pues yo creo que me va a comprar un museo un día, porque ¿quién va a pagar por un libro así? Y yo quería que el Bebé Tamal lo tuvieran todos los niños, porque justamente a mí me interesa crear personajes e historias basados en las culturas, sobre todo en la de mi pueblo, porque aquí los tamales todavía son muy importantes. Aquí cuando tenemos cumpleaños, los niños en nuestro cumpleaños, pues nos hacen tamales, ¿no? Y ahora poco a poco empezamos a ver que ya les hacen pizzas y hot dogs y, no sé qué, y maruchas, ¿no? Imagínense. Entonces, pues a mí me interesaba hacer un personaje. Tengo muchos, pero este era uno que me interesaba, que es el bebé tamal, que no carga. Ahí está. Que ya puse la versión donde ahora ustedes pueden descargar y escribir la historia que quieran en el idioma que quieran. Y surgió, pues, de hacer un libro que se pudiera descargar y se tradujera a varias lenguas, ¿no? Hasta ahora llevamos un poquito más de 30. Se dio incluso antes de la pandemia, ¿no? Con gente que, pues, no he conocido, que nada más me mandaron, me dijeron, queremos traducir, les mandaba el texto en Word y ellos lo hacían y yo les armaba la hoja, me corrigieron y se empezó a distribuir, ¿no? Fue así como conocí a Pedro, a Jenny, a Tajeo y a tanta gente que incluso de Latinoamérica, ¿no? Hay gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica también. Hay mucha gente que le entró y espero que le sigan entrando y que lo agarren y que se lo lleven. Como les decía, yo tenía el sueño de dominar al mundo con la venta de mis libros. Y cuando Tajeo me dijo, vamos. Ah, no, cuando fue un encuentro donde hubieron varias personas promotoras de lengua indígena, activistas, y yo presenté mi proyecto editorial y les decía, yo tengo un problema, es que nadie me traduce, ¿no? Y todos, yo te lo traduzco, yo. Entonces, de repente, yo ya tenía quien traducir y me dijeron, pero mándanos el libro, ¿cómo le hacemos para tenerlo? Y a mí me entré en shock porque yo decía, no, los derechos reservados y que la piratería y el plagio, ¿no? Y yo no quiero ver esto en Tepito y no sé qué. O sea, yo alucinaba porque pues vengo de esa cosa del derecho de autor y no jalen mis cosas y no se las lleven.
Y fue una super lección, ¿no? Como ese primer ejercicio de, a ver, ¿no? Estás discreditando para que los niños de veras tengan acceso a literatura infantil en su lengua, con personajes en su lengua, y entonces, ¿cómo les vas a hacer para que llegue? Y fue así como dije, sí, ¿no? Esta es la onda, esto es lo que vamos a hacer, los vamos a liberar. Si ven, aquí están en la página web que tengo yo, pues están todos estos libros, todas las versiones, las pueden descargar, las pueden imprimir, pueden armar un libro. Están también otros libros que he editado, todo está ahí también puesto para quien quiera traducirlo y cambiarlo y usar los dibujos, lo pueden hacer. Y bueno, fue súper enriquecedor, sobre todo porque justo eso se trata, ¿no? Que de hacer libros que le lleguen de verdad a los lectores. Hay que socializar las publicaciones, no se pueden estar haciendo caprichos, ¿no? Libros que, ay, pues hago el libro que yo quiero y el que yo he soñado, y ahí está, y a ver a quién le llega y a ver quién lo compra. La realidad de nuestras comunidades es que no hay librerías, ¿no? No hay librerías, no es fácil llegar a ellas, no es fácil pagar por un libro infantil, que el más barato, y eso porque ya no es novedad, cuesta 90 pesos, y normalmente un libro para niños cuesta 200, 250 pesos, ¿no? Entonces, ahí viene la respuesta a lo que dice Tajeu, ¿se regala, no se regala? ¿Qué se hace, no? Yo vendo libros, trato de vender los que puedo, libros accesibles. Tengo libros como ven desde 1,000 pesos, 600 pesos, hasta 20 pesos o menos. Si el niño no le alcanza, se lo vendo en menos. Y sí decidí que tenía que haber una colección que sí se distribuyera gratuitamente, que se devolviera a la comunidad, sobre todo porque es una colección que tiene que ver con tradición oral, con historias locales, con la ayuda de muchas personas, con los saberes de las personas de aquí. Entonces, sí me interesaba que los niños de Milpa Alta tuvieran un libro infantil que contara historias de su pueblo. Así salió esta colección, que sí ha tenido subsidios, que por cierto los subsidios en nuestro país solamente contemplan a veces, se supone que entras como colectivo y tú no te puedes pagar a ti mismo, entonces yo hasta la fecha nunca me he podido pagar mi trabajo ni de ilustradora, ni de organizadora, ni de nada, ¿no? Pero sí le pago a mi diseñador editorial, al corrector de estilo, al traductor, sí le pago todo, pero pues no se contempla eso como un trabajo de edición real, ¿no? Que sí hay un proyecto del gobierno que sí considera las editoriales públicas, privadas, independientes, les da un subsidio. Hasta el año pasado les daban subsidios para hacer los libros que quisieran y que los comercializaran. Y a las personas que hacemos libros desde los pueblos originarios en lengua indígena, pues como somos colectivos, somos comunitarios, pues no nos pagan, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un problema. Sigue habiendo problemas para registrar libros, ¿no? Para saber en qué clasificación del ISBN entras. Es un relajo, pero bueno, ahí vamos. Esto para mí sí es importante, llevar los libros a la comunidad. Yo voy a espacios aquí donde están los niños, a donde van, a donde llegan, no solo niños, también adultos. Voy a fábricas de, aquí hay mucha fabricación de fábricas de mole, de producción de chiles, de jarabes, y pues ahí hay trabajadores, ¿no? Que nunca han ido a una librería, nunca han ido a una presentación del libro y que tienen niños. Imagínense que yo una vez fui ahí, le regalé un libro a una chava y todos me piden que se los dedique a sus hijos. Y una muchacha me dijo, pues este va a ser el primer libro de mi hija, tiene 5 años. Eso quiere decir que los niños de México, su primer y único libro que reciben en la vida es el libro gratuito de la SEP, ¿no? O sea, las editoriales comerciales de nuestro país no están socializando los libros, ¿no? Sobre todo las que están haciendo libros en lengua indígena que dicen que son para las comunidades, pues yo no sé si han pensado si la comunidad les va a comprar su libro en 200 pesos o cuánto de esa producción van a donar o a regresar a la comunidad. Entonces, esto es algo que sí estamos haciendo los que estamos dentro de las comunidades y nos interesa que los niños reciban productos de calidad. Y no tiene que ser un libro de pasta dura, ¿no? El Bebé Tamal yo creo que es un libro en una hoja bond que tiene una calidad estética, que tiene un cuidado editorial, que hubo mucho trabajo detrás, y eso el niño lo aprecia.
eso así, aunque sea una hoja bond, el niño lo cuida y lo valora y le va a durar seguramente 4 meses, ¿no? Que ya es mucho, porque saben que tiene un valor y lo cuidan. Entonces, pues, estos libros han sido una locura. Yo he ido, esta foto casi no se ve, pero he ido a lugares donde no hay nada, ¿no? O sea, estamos en terrenos con tierra, los niños llegan, familias de 5 o 6 niños, y recibir un libro a color, un libro con dibujos que hable de tu comunidad, es maravilloso. Eso da mucho que desear, que da poder. Yo creo que empodera a los niños, ¿no? El día que esos niños vayan a la universidad y a la prepa y les pregunten si alguna vez han ido a una presentación del libro, pues que ellos sean capaces de decir, claro, ¿no? Yo fui a tal y a tal y tengo tal libro de tal editorial, aunque nadie la conozca. Pero eso empodera, empodera a las comunidades, empodera saber de sellos editoriales, saber de traducciones, de ilustradores, ¿no? O sea, que esas palabras empiecen a circular también entre la comunidad, creo que los va a ir empoderando. Y a propósito de los personajes, pues sí, ¿no? A mí me interesa mucho como derribar estereotipos asignados a las comunidades indígenas. Este chavo se llama el Nopalitronic, es un millennial, es mi alter ego. Es un nopal de Milpalta que habla náhuatl, y pues él no entiende por qué toda la gente le dice que tiene cara de nopal. Y ustedes sabrán que en México decirte que tienes cara de nopal es racista y ofensivo. Y él no entiende qué de malo tiene tener cara de nopal, pues él es un nopal, ¿no? Entonces, este personaje pues anda ahí, es moderno, quiere ser artista, pero también habla náhuatl, ¿no? Entonces, mi onda pues es esa. Aquí les presento otro proyecto que es medio pocho, porque además yo soy pocha, ¿no? Esas son otras de las cosas que han pasado, ¿no? Con las comunidades indígenas, que emigramos, que ya no nos enseñaron náhuatl, pero nos fuimos a otro país y además hablamos náhuatl y hablamos español. Eso, por ejemplo, a mí, pues, aquí en mi pueblo, pues, la gente mayor se enoja, ¿no? Que, ¿por qué hago eso? Y a los niños les encanta, y ha sido una manera de llamar su atención, de atraerlos, de interesarlos. Y bueno, esta es una serie, por ejemplo, de cosas que he hecho como para empezar a derribar estereotipos, para hablar de las problemáticas ambientales que tenemos sobre todo aquí, y pues incentivar el aprendizaje, ¿no? Hay lenguajes, aquí están los nombres de cada pueblo que están en náhuatl y que los niños ya no saben qué significan ni cómo se pronuncian, pues están las pronunciaciones, están cosas muy básicas, obviamente pues no van a aprender de esto, pero sí pienso que mínimamente los va a hacer sentir incómodos por no saberlo, que es lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, yo volví a esto y yo retomé todo esto porque un día me dio mucha pena incluso tener un apellido en náhuatl y no saber nada, ¿no? Nada de mi raíz, de mi cultura, de mi lengua. Entonces, esto es parte de lo que estoy haciendo como estrategia para llamar la atención. Y también, pues hay una estrategia comercial. Yo sí tengo intenciones de hacer publicaciones que se vendan para otros públicos. Tengo una línea, ¿no? Que está muy dirigida a lo local, que no se regala, se devuelve. Yo le devuelvo a la comunidad porque se pagó con los impuestos de todos. Y tengo otra línea de publicaciones muy, muy económicas y accesibles. Tengo otra línea de libros de artista, caros, carísimos para los coleccionistas y antropólogos y lingüistas y curiosos. También se los puedo vender. Y está otra línea comercial que también aspira a ser un poquito más global. Y una estrategia que funciona. De los libros, como les dije, no siempre se gana, pero sí hay maneras de... Esa es la importancia, por ejemplo, de sacar personajes. El bebé tamal tiene un juguete, por ejemplo, ¿no? Tiene un juguete abrazable que viene con su cobijita y su ropita. Y esa es una línea que espero que dé para sustentar todo esto y seguirle, ¿no? Crear personajes locales. En México todavía no existe esa cultura de crear personajes locales y vender derechos de ese tipo de personajes. Al contrario, las editoriales compran derechos de temáticas mexicanas o de culturas indígenas, incluso se las compran a los estadounidenses, a los europeos, a los españoles, hasta a los argentinos, ¿no?
temáticas mexicanas son compradas, esos derechos se compran a editoriales extranjeras y en México no estamos vendiendo derechos sobre nuestras propias historias. Ya. Perdón, se nos fue el tiempo y quedaron muchas, muchas, muchas cosas por hablar. Yo creo que algo que mencionó Isela ahorita fue justamente cómo retribuyes la memoria histórica de una comunidad, en este caso el hecho de que se retomen por editoriales, por promotores, por escritores, historias de tradición oral de las comunidades y las hacen libros, cómo las van a regresar a la comunidad, o sea, que ahí sí hay que cuestionar un poco si se venden, si no se venden, o en cuánto las vas a vender o qué porcentaje de tu tiraje tiene que estar dedicado a la comunidad de donde sacaste esa historia, porque al final sí hay un proceso ahí de extracción que puede tener diferentes niveles dependiendo de si tú formas parte o no de ese colectivo, de si hay mecanismos para regular este tipo de situaciones. Pero por el momento ya vamos a cerrar esta conversación. Les agradecemos muchísimo a las participantes, a los participantes del taller por haberse quedado todavía otro rato. El doctor Pedro Cardona se tuvo que retirar porque ya tenía otra reunión. Sabemos que es muy valioso el tiempo que nos prestaron para poder tener esta conversación y que queda grabada, o sea, seguramente no mucha gente se pudo conectar, pero que va a quedar grabada para que después la puedan ver, porque creo que son debates importantes que tienen que seguir dándose, sobre todo porque todavía estamos en la construcción de esto que se llama edición en lenguas indígenas, en donde ya no solo es el Estado o no solo son entes externos que llegan y nos traen libros, sino también ya somos los hablantes que estamos en estas comunidades, los que estamos interesados en producir estos materiales. Les agradecemos mucho su tiempo y Isela, Rasheni, Julio César, Pedro, que ya se fue, pero también a todas las participantes del taller de edición comunitaria para editores comunitarios. Les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales para próximos talleres, próximos eventos y conversatorios. Y me despido agradeciendo todo el apoyo técnico del equipo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba para hacer esta transmisión. En nuestras redes sociales, @EndlessOaxaca, pueden conocer más del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe y esperemos próximamente vernos por acá.